Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, muy buenos días Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de, de un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, puesto que se da en, en muchos lados, no en, todos, en muchas partes del mundo. En este momento vamos a tratar el tema de la discriminación y para hablar el tema nos acompaña. Maciel Medina. Hola. Y Samuel Menache. Me da mucho gusto, bienvenidos. Gracias. Gracias. Es un Gracias. gusto tenerlos aquí. Y bueno, eh, la discriminación desde el principio de la historia de la humanidad ha causado muchísimos conflictos, tanto armados como sociales. Pero tendríamos que comenzar por el qué entendemos por discriminación. ¿Me pueden comentar ustedes? Pues yo, por discriminación, puedo entender que es un trato que se le desiguala a las personas. En las que pues las tratamos las personas las tratamos de una manera diferente, o sea, no con los mismos derechos, sino que de manera pues insultante o agresiva. Bueno, eso es lo que yo entiendo por discriminación. Bueno, también podemos entender este concepto como eh, una condición en la cual se atentan contra las garantías individuales eh, de los humanos. Y eh, bueno, dependiendo también de no sé, eh, sus preferencias sexuales, su raza, su religión, eh, surgen estas diferencias que, que causan la, la discriminación. Y, y bueno, para ustedes, ¿cuáles serían los principales factores que, que propician a la discriminación? Yo me he dado cuenta que muchas veces eh, se, se suele suceder que, por ejemplo, cuando ves un bebé güerito, rubio, todo mundo está detrás de él, ¿no? De ay, mira qué bonito, los ojos azules, claro. ay, qué lindo. Pero si pasa alguien así de origen latino, morenito, chaparrito, cabello negro, pues nadie le hace caso, ¿no? De, ah, sí, un bebé, ¿no? ¿Por qué creen que se da eso? ¿Ustedes cuáles creen que sean los primeros, los principales factores para la discriminación de ese, de ese tipo? Bueno, yo creo que eh, un, uno de los principales factores es la falta de información. Eh la falta de información en, en la población, la falta de cultura también, eso creo que es muy importante. Y esta falta de, de datos, de, de poder conocer realmente quiénes y cómo somos eh, en el aspecto cultural, en el aspecto, bueno, como país y más allá del, del, de nuestras fronteras, ¿no? Creo que esa falta de información es lo que causa muchas veces. La, la, discriminación. Como tal, la, la discriminación pero también bueno yo pienso que otro factor puede ser que no entendemos que todos somos iguales y que no importa el color de la piel o, sí, claro. o la cultura claro. o la lengua que hablemos sino que todos somos iguales y tenemos derecho a todos o sea no, no por ser uno morenito lo vas a discriminar a ser uno que es güerito o sea también sí. por eso sí claro este aparte por ejemplo tenemos que recalcar no es eh, precisamente como el hecho de ser güerito, ¿no? Uh -huh. es, son personas y son factores, ¿eh? tienen sí. que ser respetados como tal. Aparte, en todas las constituciones eh, de todos los países creo que vienen marcados que todos deben de ser tratados de la misma manera, ya que todos somos personas. Exacto. Y otro de los puntos importantes también sería la religión, ¿no? Que si tú no Así practicas es. mi religión, tú no eres no sé qué, ¿no? Lo, como lo que pasa con la islamofobia que se está dando ahorita, ¿por qué lo discriminan o por qué creen que el ser musulmán tiene que ser sinónimo de terrorista? O sea, ¿por qué? Por la falta de información, como ya se mencionaba, de que no conocen qué es el islam, de que Así no es. conocen cuál es esa religión, y ya por ser musulmán ya eres terrorista. Y yo creo que ahí ya se está cayendo en un error terrible. Otro ejemplo podría ser... Eh, Hacia años. las mujeres, sí, por años ejemplo. Siglos pasados o años pasados en los que la mujer se era discriminada porque no tenía derecho a votar, porque era débil o simplemente por ser mujer no, no tenía Así es. un lugar en, en la ciudadanía, ¿no? Prácticamente. Uh -huh. Entonces yo creo que la discriminación no siempre se da simplemente por, tal vez por un rasgo físico, se da por factores determinantes Sí, claro, creo que viene mucho el prejuicio de la sociedad, ¿están de acuerdo? Sí. Así es. Eh, Para ustedes creen que sea... Cu ¿Cuál creen que sea la, la importancia de poder saber convivir en, en armonía? O sea, unos con otros, aún así sea uno chaparro, gordo, negro, de otra nacionalidad, no sé. Porque se da mucho en México, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo, si ves a, a un salvadoreño, los mexicanos lo discriminan. Así es. Pero si el mexicano se va a Europa, lo van a discriminar y se va a sentir uh -huh. ofendido. Pero nunca se dio cuenta de lo que le estaba haciendo a su hermano centroamericano podría decirse, ¿no? ¿Qué creen que necesita el, al menos el mexicano, o la juventud mexicana para dejar de ser tan, tan racista? Yo pienso que debemos de ser más tolerantes y aprender a respetar a los demás viéndonos como igual, o sea, no importando este si somos como habíamos dicho de color diferente, de sexo, si tenemos este, diferentes, creemos en religiones diversas, o este también puede ser eh, si somos ya hemos dicho hombre o mujer. Yo pienso que debemos de, de respetarnos, entender que todos tenemos diferentes o diversas culturas, así como práctica de religión, también diferentes orientaciones sexuales, y lo único que queda es enseñarle como a los niños o desde pequeños a respetar. Y a entender, a ser tolerantes y entender que existen diferentes personas y diferentes, bueno, creencias o culturas. También eh, a lo mejor tener un poquito claro que eh, a través de todas las personas podemos aprender diferentes cosas, ¿no? Pero también eh, saber ser tolerantes, también eh, incluir el, el, el respeto, o sea, saber que somos diferentes. En, en diferentes cuestiones, pero a final de cuentas, pues somos seres humanos claro, y somos exacto. iguales. Exacto. O sea, es, es, es como un, es algo un poquito ambiguo, ¿no? Uh -huh. Pero se, se puede entender de, de, de esa manera, a lo mejor. Pues sí. en, en el interior, digo, si nos ponemos a analizar anatómicamente cómo somos los seres somos humanos. Todos exactamente, tenemos los la, mismos. exactamente iguales con una columna vertebral y sí. muchas cosas, pues Yo de, de anatomía no sé mucho, entonces... <laughs> ahí Además, <sí> les fallo. <laughs> tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, muchas veces algunos padres de familia no se sé, tienen como en una burbuja a sus hijos. Y también ahí tenemos eh, un factor que serían las clases sociales. Mm no aprenden desde chiquitos a convivir uh -huh. con las demás personas. Exacto. Entonces, ese factor de convivencia también nos afecta mucho. Y bueno, seguimos hablando del tema después del corte y ya regresamos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Muy bien, estamos hablando de la discriminación y para adentrarnos un poquito más al tema, eh, ya, ya hemos comentado nuestros puntos de vista acerca de lo que creemos que es la discriminación o cómo es que sea, la, la conocemos, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿han sido testigos de la discriminación? ¿O ustedes han sido víctimas de la discriminación en algún momento dado? No sé. Yo no he sido víctima, pero tuve, bueno, tengo una hermana que hace algún tiempo estuvo embarazada y en su trabajo, este, no le dieron el trato que se merecía, como no digo que estuviera discapacitada, porque uh -huh. su embarazo no la discapacitaba. Claro pero sí, sí la, le impedía realizar como ciertas actividades y en su trabajo pues como que no lo vieron de esa manera y la ponían a hacer como esfuerzos mayores y pues no digo que, que eso sea bueno, no sé si se pueda tomar como un ejemplo de discriminación. No, claro, claro. Bueno, fue lo que ella, bueno, yo no lo vi, me lo, me lo comentó, entonces yo lo único que le dije es que eso era, o iba en contra de la ley. Porque no, en la ley dice que no, bueno, no que no debe hacer cosas, pero sí por lo mismo de su estado en el que se encuentra, pues no, no podría sí. realizar cierto tipo de actividades. Exacto. Bueno, yo, yo no siento que en algún momento me haya sentido discriminado, pero también en recuerdo eh, cuando iba en la primaria un un compañero que este, al nacer eh, tuvo un problema en, en su mano izquierda, si no mal recuerdo. Entonces, siempre era víctima de, de esta discriminación por, eh, por este problema que tenía. Uh -huh. Y a lo mejor lo podemos ligar un poquito con el bullying, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahí, eh, dentro de la discriminación, bueno, eh, como que se van dando ciertas, este, eh, eh, ¿cómo decirlo? Este, más... Etapas, formas... Sí, exacto. Diferentes formas de, de discriminación y en este caso era el, el, el bullying, ¿no? Uh -huh. Y eh, algunos compañeros, eh, desde luego, sí lo tratábamos bien, sí este, lo apoyábamos, pero a mí me, me sorprendía mucho la manera en cómo desde pequeños eh, algunas personas no entienden el concepto del respeto, Exacto. De, de no entender este que, que, que son cuestiones que, que se van fuera, eh, fuera de nuestras manos, o sea, que... que que simplemente pasaron porque, porque tenían que pasar y, y no entender este pues esta esta cuestión del el, el humanismo este no, no sé me, me sorprendía muchísimo eh, cómo, lo, cómo lo agredían y cómo era víctima de, de esta discriminación y, y, y del bullying por algo que no era pues, sí. su culpa ¿no? sí. mira como tal no quisiera contar como tantas experiencias yo quisiera como enfocarme en otro punto. Desde el momento en que estamos en la escuela, a veces creemos comentarios eh, que son tomados de broma como comentarios muy pequeños. No sé, por ejemplo, el que le digan a un compañero, no, tú no porque tú eres negro, o tú no pasas porque eres negro. Uh -huh. A lo mejor no estamos atacando a nuestro compañero porque de esa manera nos llevamos. Pero sí estamos atacando al hecho de la raza negra que estamos separando. ¿Por qué el hecho de separar? ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Y mencionándolo eso también, no hay que irnos tan lejos aquí en nuestro país. ¿no? Sabemos que tenemos una diversidad de etnias indígenas increíble, sí. impresionante, de la cual en vez de sentirnos orgullosos, a veces hasta me he dado cuenta que gente que siempre ha habido todo el tiempo en la ciudad los discrimina. ¿Por qué? Porque sí. o oh, son indios, o oh, son no sé qué, o oh, son mugrosos. Oh, bueno, y un simple hecho es que eh, han visto en el Facebook no la, oh, las imágenes del. Tienen la, la, la tele al final, no sé si las han visto. Sí, de, claro, o sea, de... eh, una burla hacia el náhuatl, ¿no? Me parece... yo o el jajatl, uh -huh, el sí de... Bueno, ¿qué onda, no? Si esto es tu... Tu son, origen son al orígenes, final, ¿estás de al acuerdo? Final, ¿Por qué lo estás usando como burla, no? ¿De qué te burlas? De... No sé, no entiendo cuál es su, su burla, o la falta de, de humanismo, por ejemplo, a la gente discapacitada, ¿no? Que es lo que más... Eh, También se ha dado. otro punto. Bueno, actualmente creo que discriminamos por muchísimas cosas, están de acuerdo, pero ¿cómo afecta esto a la sociedad? ¿Cómo nos afecta a nosotros los chavos? A, no sé, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. ¿Ustedes qué opinan? Puede afectarnos de manera personal como volvernos intolerantes, no este aceptar a los demás tal cual como son. Y pues también eso afecta porque no nos desarrollamos como en armonía en sociedad, bueno, pienso yo que puede ser eso, ¿no? Sí está perfecto. Pues también el, el, el hecho, bueno, como, como, como comentabas, perdón, el, el, el hecho de, de a lo mejor eh, que nos faltaran un poquito más de, de, de herramientas para ser nosotros mismos, ¿no? Eh, el no poder eh, expresarte eh, o, o, o ser como quieres ser por el miedo a esta discriminación. Eh, de alguna manera siento que las personas que, que se sienten discriminadas eh, empiezan a desarrollar eh, un miedo uh -huh. el, por el cual eh, pues, básicamente van creciendo con, con ello. Y no nos damos cuenta muchas veces que ese mismo miedo también a la vez alimenta, alimenta la, la, la discriminación. Porque si alguien no, no alza la voz, si alguien no trata de hacer un cambio para, para, que, para que esto sea diferente, para que podamos construir una, una sociedad que realmente eh, pueda luchar contra la, la discriminación. Si estas voces no, no se levantan, entonces la discriminación no cambia, o sea sigue, sigue aumentando. Pero es, siento que es parte de ese, de ese miedo de, de, de poder realizar el, el, un cambio. ¿no? Así es, y es. Correcto, ¿no lo crees, Eric? Yo lo que me estaba surgiendo ahorita en este momento una pregunta de si alguien supiera algún dato histórico, pues, ¿cómo surgió esto? no ¿De dónde surge la discriminación? Se supone que cuando el, el hombre aparece y el, el, el primer ser humano se estipula o se dice que fue, un, una, fue la raza negra no que surgió de África. Entonces ellos ex, se extendieron a través de Europa, empezaron a avanzar y hasta que llegaron a probar todo el mundo, pero entonces ¿de dónde viene? si se supone que todos venimos del mismo hombre de raza negra, ¿no? Entonces, sí. para mí algo, algo inusual no. saber de dónde viene ese racismo tan, tan radical en muchas ocasiones. Sí, claro. Definitivamente sería como interesante buscarlo. Y sobre todo comenzar a hacer como esa pequeña diferencia, ¿están de acuerdo? Porque si nosotros estamos muy conscientes. A lo mejor nosotros podemos empezar grandes cosas, ¿no? Yo comenzaría, no sé, una campaña o lo que sea. Me parece muy rescatable, hablando de diversidad de género, la campaña que está llevando actualmente la ONU, de He for She, no sé si la han escuchado, en la que los hombres, mm. artistas, hombres eh, que actualmente influencian mucho a la sociedad, hablan sobre el respeto a la diversidad de género, sobre todo en empresas grandes. Eh, no sé, en otros lados, inclusive en la calle, ¿no? No sé si la han visto o la han escuchado. No, 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 yo no la estaba he escuchado. enterado de eso. Y bueno, y abarcando este tema de, la, de ese tipo de discriminación, eh, estaba leyendo ayer una, una nota, precisamente igual de, de en Estados Unidos, la, la marca Abercrombie and Fitch, no sé si la han escuchado, la claro. conocen, discriminó a una mujer, este... Eh, árabe, una musulmana por el jihad el que es el velo que las cubre, que no podía entrar a trabajar ahí porque la marca o la tienda no le no, no iba acorde a la vestimenta que ellos estaban pidiendo. Entonces ahorita la, la tienda o la empresa está enfrentando este eh, asuntos legales por este claro. tipo de cosas. O sea, es una religión, así es ella sí. pues que te pasa, ¿no? <laughs> respétala. Pero bien vamos al, al segundo corte y ya regresamos. protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, estábamos hablando de discriminación y tocamos un tema muy importante sobre las campañas para combatirla. ¿Ustedes qué harían para combatir este problema desde su punto de vista personal? Bueno, yo lo que propondría que se dé una mejor educación en los niños porque, des, bueno, desde casa empieza todo esto, entonces sí, enseñar otro tipo de valores, cultura. Enseñarles una mejor educación a respetar a los demás y enseñarles que todos somos iguales, que no por ser de otro color o tener los ojos azules somos diferentes. Y pues sí, en, también enseñarlos a ser más tolerantes y a respetar sobre todo. Ok. Así es, de, efectivamente, eh, estos valores empiezan desde la casa, pero también preguntarse qué hacer con la situación actual, ¿no? Eh, a lo mejor también hacer uso de estas eh, instituciones que, que de alguna manera se han creado para poder combatir este, la discriminación como es este la CONAPRED. Y este. pues no sé, bueno, eh, ser. tratar de ser un poquito más conscientes con. con este con este tema que es tan, tan importante y, y poder. Eh, a lo mejor si, si también pensamos en futuro. Eh, estar conscientes de que es muy importante enseñarles a nuestros hijos este pues, que las cosas son, son distintas, ¿no? Que si queremos un mejor país, eh, no, no solamente ya en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión X, ¿no? Eh, también la, la discriminación es algo muy muy importante que, que se está viendo en, en, en nuestro país. ¿Tú, Eric, qué harías? Uh. Bueno, para empezar, yo creo que la educación, no como lo mencionaba, yo me acuerdo que en la primaria, es, no sé si todavía lo den, no, no estoy muy informado de eso. Eh, yo todavía llevé la, la materia de ciencia cívica, se llama ciencia cívica y ética. Ah, ok. Bueno, yo cuando llevé esa, esa materia recuerdo mucho que era sobre todo enfocado mucho a los lábaros patrios y al patriotismo, tu país, la bandera uh -huh. y todo eso. Yo digo, bueno, ¿por qué no incluirle ahí alguna clase como para hacerle entender a los niños que todos somos iguales, no? Que no por ser distintos eh, somos mejores o somos peores, ¿no? Como por ejemplo, este, no sé, decirles que de dónde venimos, cómo surgimos, y por qué no tendríamos que, que discriminar a alguien que es igual que nosotros, ¿no? Así a es. fin de cuentas, lo único que nos distingue tal vez es el nombre porque sí. no creo que algo más nos distinga de, de ahí en fuera. ¿no? Definitivamente. ¿No? Una pregunta, Eric, que les quieras hacer. Sí, yo tenía, por ejemplo, eh, que, que si la discriminación eh, está prohibida y se supone que ya este, muchos organismos internacionales la han prohibido, ¿por qué se sigue dando? ¿Por qué creen que se sigue dando? ¿La falta de información? La, de, la falta de información, la falta de educación. Desde el hogar, o sea, eh, creo que los cuatro estamos coincidiendo en, en que ese es un punto muy importante en, en, en esta cuestión de la, de la discriminación y, y si se sigue dando también es, eh, pienso yo que, que también se trata de un círculo vicioso, un círculo vicioso que empieza eh, a lo mejor lo, los niños que agreden, lo, los niños que, que también ven eh, desde su casa como los padres hacen esa misma discriminación, entonces... Va, va siguiendo de, de generación en, en generación. Entonces, a, a lo mejor para mí lo, lo más importante para atacar la discriminación es la educación de, desde el hogar. Claro. Y otro punto importante que también sería es enseñarles a respetar, a entender de las diferentes culturas, de las diferentes este, religiones, orientaciones sexuales. Enseñarles que eso es lo que se debe de respetar a pesar de a veces no entenderlo, pues sí tratarlo de explicar el por qué se da y, y que a pesar de, de que en ese sentido son diferentes, enseñarles que somos iguales ante todo. Sí, eh, ¿Han escuchado hablar del apartheid que se dio en Sudáfrica? Sí. que fue de 1946 Los ingleses? 46, 1982, 92, más creo, o menos. No estoy muy seguro. Cuando los franceses eh, estaban en, en ese proceso de descolonización, bueno, en, en, en Sudáfrica solamente tenían derecho las personas de raza blanca, ¿no? Así es. Y bueno, lo menciono así porque un dato curioso es cuando yo lo estaba estudiando, vi unas imágenes uh -huh. en la que estaba un, un muro en la playa y decía, este, prohibido el acceso a, a indios, negros, mulatos y no sé qué, y solamente la playa puede ser ocupada por por gente este de raza blanca. blanca, ¿no? Y yo me quedé así, bueno, ¿y qué anda, no? ¿Qué onda con estos tipos? ¿Qué, le, ¿Qué les pasaba en la cabeza o qué es en lo que pensaban? se supone que acababan de luchar contra un régimen, estamos hablando de nazis, es. que, que estaban discriminando supuestamente, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, yo no entiendo a qué se da esto. Salen de una para meterse a otra. Aparte hay que rescatar como yo siento que socialmente estamos mucho en esta idea toleramos a la gente, pero eso no significa que le estemos respetando, ¿están de acuerdo? Sí. Más bien más que tolerar, más que ser tolerantes, debemos de fomentar una cultura de respeto a cada ser humano. ¿No lo creen? Sí. Y bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo y vamos a empezar con las conclusiones. ¿Quién quisiera empezar? ¿Tú? Él. <laughs> ok. Bueno, este, bueno, acerca de, de sí, qué es la discriminación Ajá, y, y qué podríamos hacer. Bueno, eh, pues para mí la, la discriminación es, es un tipo de cáncer social, porque nos está alejando. Eh, y, y tenemos que, 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 que tratar de, de hacer conciencia, este como mexicanos, como ciudadanos, como creyentes de una religión, también este, pues, tener en claro que existen diferencias en la orientación sexual. O sea, trabajar como sociedad para entender que todos somos iguales, que existen garantías individuales, que tenemos una, constitu una constitución política que nos está respaldando y que también tenemos instituciones. A las cuales podemos acudir para eh, expresar este, nuestra queja y nuestra denuncia ante este tipo de hechos. Eh, también entender que si no hacemos esa, esa denuncia, este, este, por así decirlo, este cáncer sigue creciendo. Entonces, eh, al, alzar la voz y eh, es un proceso que, que, no es, que no es de un día para otro. Pero si nosotros como jóvenes y como nuevas generaciones tratamos de, de impulsar ese cambio, tarde o temprano va a llegar. Y antes de continuar con las conclusiones, hago una pequeña pausa. Acabas de mencionar algo muy importante, las denuncias. Hay que saber eh, que existen lugares para denunciar. Uno de ellos es la CNDH. Claro. ¿Alguien podría mencionar algún otro? para Está también la CONAPRE. ¿CONAPRE? Sí, creo que ya lo habían mencionado y bueno, sí. eh, no sé llegando un poco más al tema internacional, sería la CDH, ¿no? La CDH. Entonces, si alguien sabe de algo, pues denúncielo, hay instituciones que defienden la discriminación. Bueno, yo como conclusiones podría dar es que, como ya habíamos dicho a lo largo del programa, es tratar de entender o salir de esta, ignorancia, de esta ignorancia que tenemos, sí cambiar igual los planes de estudio, no sé, en la educación o desde casa, como ya le habíamos dicho, a enseñar a respetar, no no ser tolerantes, sino enseñar a respetar también, o sea, en parte sí, ser tolerantes y explicar, como ya me hemos dicho, entender las diferentes culturas, los diferentes es, idiomas, este, las diferentes razas bueno razas de individuos que existen y sí este comprender que pues que todos somos iguales y que no importa el color de nuestra piel ni la diferencia sexual que tengamos, orientación sexual perdón que tengamos, sino que todo esto nos hace iguales y tenemos los mismos derechos, como dirían aquí en China sí. aunque no creo que aquí en China tengamos los mismos derechos pero pues todos somos iguales al final somos, de cuentas o si tenemos también capacidades diferentes también Todo es respetable. Un grupo muy vulnerable. Yo, yo en conclusión podría decirle, abordando un tema así como estos, eh, les podría decir que un europeo no es mejor que un no europeo y un no europeo no es mejor que un europeo. Definitivamente. Antes de tener eh, un color de piel, una nacionalidad, somos seres humanos. Somos humanos, eh, provenimos del mismo lugar, sea como sea. Y al mismo lugar vamos a terminar yendo, ¿no? El día en que nos vayamos, vamos a dejar hecho polvo nuestro cuerpo y que fue él, haya sido lo que haya sido, fue un ser humano, fue una persona. Yo creo que la discriminación se tiene que erradicar de alguna manera, eh, ya sea desde educación o desde la casa. Se necesita mucha cultura y mucho entendimiento, y a no encerrarte en un núcleo en el que tú pienses que solamente existes tú y que solamente existe tu país. Porque existen muchos países, existen muchas personas en tu país, en tu entorno. Entonces, somos, cada uno es único y a la vez todos somos iguales. Esa es mi conclusión. Sí, bueno, eh, concordando con lo tuyo, quisiera nada más eh, aclarar el punto de solo tenemos una sociedad y es en la cual nos desarrollamos. Entonces, tenemos que luchar porque esa sociedad se desarrolla al máximo y nosotros con ella. Entonces, si nosotros podemos darle un bien a la misma, pues lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los, los esperamos, esperamos en una, una emisión más de Exprésate. Exprésate.